Taller de Educación Legal en la Unidad Educativa Heredia Bustamante. El taller dio inicio el día lunes 12 de mayo a las 8:30 y finalizó a las 12:40. Si bien se abordaron temas diversos de acuerdo a la edad de niñas y niños, el esquema fundamental observó la siguiente estructura. Saludo y dinámica de integración. Las y los facilitadores se presentaron e inmediatamente dieron paso a las dinámicas de integración para crear un ambiente de confianza en el grupo. Se realizaron juegos tradicionales, tales como Agua de Limón, Simón Dice, El Barco Se Hunde, entre otros, con la clara consigna de liberar de tensiones y dar a entender que no se trata de una clase expositiva ni magistral, sino de un taller participativo y dinámico que precisa del concurso general. Establecimiento de reglas. Se determinaron reglas mínimas para la realización del taller, en lo referente a la disciplina y el uso de la palabra. Para esto se usaron distintas herramientas prácticas. ETC. Cada grupo dio a conocer sus expectativas, temores y compromisos, que sirven de guía para trabajar sobre lo que las personas esperan del taller. Los temores develaron una serie de conflictos que se suscitan en la institución y que obligaron a las y los capacitadores a tomar acción sobre la marcha y manejar determinadas situaciones sin el ánimo de dar solución al problema, sino de propiciar un espacio dentro del cual las personas se den cuenta de que el respeto a sus derechos y el trato como personas con dignidad son posibles. Desarrollo de los temas. Contando con la participación de las y los niños, se plantean los diferentes temas a desarrollar, extrayendo las inquietudes principales de las y los participantes, aclarando dudas y marcándoles el camino a seguir de acuerdo al problema planteado. La lógica de la difusión implicó el difundir el derecho, pero a la vez insistir en la obligación correlativa de cada uno de ellos. De esta manera, cada derecho se lleva a la práctica con distintas actividades. Por ejemplo, los derechos de participación se materializan con el aporte participativo de cada niño o niña. Los derechos a la identidad se hacen visibles con la identificación de cada uno y el respeto que se debe a cada nombre y origen. El derecho a la alimentación sana se hace visible con el compartir del refrigerio, prefiriendo alimentos sanos y nutritivos. Refrigerio y receso. Las y los facilitadores compartieron con las y los niños alimentos y un momento de esparcimiento para no perder la lógica del taller. Los juegos durante el receso fueron organizados y contaron con la participación de cada facilitador y facilitadora. Plenaria. Durante este momento se recogieron los saberes y sentimientos de las y los participantes, abordando temas determinados. Las y los niños fueron muy abiertos en compartir sus problemas y sus principales temores dentro de la institución. En este espacio se propusieron herramientas de manejo de conflictos como el tren de la comunicación, el arco iris o el cuadro de animales, cuya utilidad confluye en el trato asertivo de los problemas, dejando de lado el uso de la violencia como vía de solución a los problemas. Cierre. Se realizó un cierre con las y los niños en el cual cada uno compartió sus experiencias y aprendizajes dentro del taller. Posteriormente, se realizó un cierre con la autoridad de la institución en el cual se puso en su conocimiento todo lo que se pudo conocer y proponer dentro del taller.